estuvimos una hora poniendo en el marco de DJ Peña los viernes, elegimos una banda y cuando tenemos ganas, ¿no?, de hacer DJ Peña, que es el operador, y ponemos canciones no enteras y vamos haciendo una especie de set de la historia de una banda. Y hoy pusimos Divididos y fue, no me llama la atención, un furor lo que sucedió. Nos llamaron de todas partes del país, gente que escucha Mega en todas partes del mundo, en México, en Grecia, en Eslovenia, ¿no? Y la gente me empezó a poner presión. Bueno, después de este momento tan... Gente que no podía bajarse del auto para ir a trabajar. Que estoy escuchando Divididos y ponen un estribillo. Mucha emoción, sí, y mucha manija. Y me pusieron presión para que hablemos con Ricardo Mollo. ¿Y saben qué? ¿Qué? Está Ricardo Mollo con nosotros. ¡Ah! Ricardo, bienvenido a Mega. Genio y figura y amigo, Bebe, Ceci, Aye, Martín, todos te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día para todos, pero ¿qué presión recibe ese cuerpito? ¿Viste? Tenés que aflojar. Pero no sabés. Sí, igual ya aprendí de amigos que me enseñan a aflojar y la recibo la presión, pero tampoco me afecta tanto porque sabemos que las cosas se consiguen y estás es acá. Para bien, es para bien. Sí, totalmente. Estás acá, gracias Ricardo. Nada, hoy, a ver, bueno, jugamos un poquito poniendo una hora de Divididos, toda la discografía, y los oyentes se volvieron locos, se pedían sus canciones, y me pregunto, ¿haces un balance cada tanto? ¿Son melancólicos en cuanto a la música que hicieron con Divididos, de entender la trayectoria, la historia que hicieron? ¿O por tener tanto presente, uno no va como artista a recordar el pasado? Mirá, hay una cosa que sucedió hace mucho tiempo cuando terminamos de grabar 40 dibujos con Diego. Y yo estaba como muy excitado, ¿no? Y le digo, ¿cómo te sentís que ya habíamos terminado el disco? Y me dice, yo ya estoy pensando en el que viene. Claro. ¿No? Y te lo juro que fue como, bueno, vamos para allá, para adelante. El pasado es lo que ya hicimos y lo disfrutamos en vivo. Pero trato de no detenerme mucho a pensar en las cosas, pero a veces inevitablemente, porque el paso del tiempo... Total. Es bastante grande, ¿no? O sea, el tiempo de este grupo y el tiempo de relación con Diego, ¿viste? Hace 40 años que tocamos juntos. Muchos años, claro, porque, a ver, las canciones viejas obviamente las tocas en vivo, pero pasan a ser canciones actuales porque las estás tocando en ese momento. Digo, lo que uno se pregunta es la creatividad, cómo arrancó todo, cómo siguió, los buenos momentos, los malos. Uno que está de este lado, Ricardo, que hoy pusimos una hora, desde el primer disco al último, empezás a ver todos los matices, ¿no? Cómo se va generando la historia artística de una banda como Divididos con distintas partes, porque no es todo tan lineal, ¿no? Hay subas y bajas. Continuamente. Una parte del tema habla del eterno sube y baja. Total. Justamente. Total. Pero ayer, el otro día cuando, viste, se cumplían los 33 años... volvimos al living de la casa de toda la vida, desde el año 94 que estamos ahí, y fue un rato de un pequeño ida hacia atrás del momento en que empezamos a componer ese disco. Estar en ese lugar prendiendo la salamandra, viste, la misma situación, y me llevó un rato a te acordás de otra cosa. Se me llenó de hojas el bulín. A este momento, Ricardo, te digo que el rock sea trending topic en YouTube ya tiene más de 300.000 visualizaciones. Es no. un sí, te juro. Yo sé que, bueno, estás pendiente de los números, pero te lo digo. Son más de 300.000 visualizaciones con apenas algunos días. Y fue muy sorpresivo y muy gratificante. Yo estaba ahí viendo y veía chicos de todas las generaciones, los fans de la primera hora, los que se van sumando, los más jóvenes, sorprendieron de una manera muy, muy, muy linda, ¿no? Porque no se sabía bien qué iba a pasar y fueron 45 minutos muy emotivos y fueron de regalo encima. Viste que hoy recibir algo tan, tan gratificante, gratis y de altísima calidad. Claro, ¿no? Y de altísima calidad, digo. Es la voluntad de todos eso. Sí. Es la voluntad de Leo con sus camaritas y la voluntad de Federico, nuestro asistente que nos grabó, y la voluntad nuestra, ¿no?, de sentarnos ahí a jugar. Lo que pasa es que la voluntad nuestra no cuenta porque es lo más lindo eso, claro, ¿no?, de estar ahí tocando. Y además abstraernos un rato de un tema nuevo que estamos haciendo que es súper energético, así muy rockero.
y salir de eso para entrar en esto es como un juego eterno, ¿viste? Es todo el tiempo poder hacer eso. Hoy, mira, no sabía que iba a hablar con vos en el pase a las 9 con Juan Di Natale. Juan me dice, cuando le dije que iba a poner una hora de Divididos en Mega, me dijo que averigüe Aye o vos, Bebe, qué es eso que subieron, y algo anticipaste recién, ese pedacito de un tema nuevo o de algo que parecía ser un tema nuevo que están escribiendo la letra. Es definitivamente un tema nuevo de Divididos. Sí. Sí, claro, sí, venimos componiendo. Lo que pasa es que no condensamos en el disco, ¿entendés? Claro. Pero bueno, desde Mundo Ganado para acá venimos haciendo... Nada Tengo, Insomnio, Cabalgata Deportiva. Exacto, venimos como haciendo temas, que es un poco la nueva forma que tenemos de encontrarnos y de generar cosas. Bueno, saliendo de esa canción que ya está terminada, que ahora hay que tocarla para que salga bien, entramos en esta situación que es cuando escuchamos lo que habíamos hecho ahí sentaditos en el living. A mí me relajó mucho y pensé en mucha gente que en este momento vive en situación de estrés y de mucha tensión, y me pareció que era como terapéutico. Total. Eso es lo que me pasó. Es que fue así. 28 y 29 de julio, quedan poquísimas entradas, teatro en el Ópera, Divididos. La idea es, con estos protocolos, esto de la, que decís vos, de la esperanza que genera la música, el arte, la paz. Yo te digo, Ricardo, yo sé que vos sos muy sensible y muy tímido, pero hoy hay mensajes, te los iba a mandar, de una chica, Natiera, que se recuperó de un cáncer hace 10 años escuchando a la Delta, las cosas que genera la música, ¿no? La emoción y también la energía que genera, y en estos tiempos es fundamental. Por eso me parece que tocar en vivo también, más allá de los protocolos que existan, es también otro gesto, ¿no? Sí, es eso. Tener mucho cuidado, porque justamente nos cuidamos nosotros, que somos personas mayores. Sí. O sea, por ende, el traslado y la conciencia, ¿viste? De tener eso muy, muy claro para poder llevar adelante una tocada. Hoy en día, viste, más allá de las cosas que cuidábamos antes, hay que cuidar Total. Algo mucho más valioso, que es la salud totalmente general, viste, es la salud de todos. Hoy tenemos que ser solidarios con eso, viste. Hoy no es tu salud, es la salud de todos. Total. Eso es un poco más grande y requiere de mucha más responsabilidad. Absolutamente. Así que nada, eso es el rato que estamos esperando, porque nacimos para tocar en vivo. Sí, ya, lo tengo clarísimo. Y estar un año sin tocar, viste, fue realmente, viste, poner mucha garra y tener el equipo armado ahí juntándonos a charlar un poco, por teléfono obviamente, pero para estar en contacto hasta que llegara este momento. Y bueno, y ahora por suerte se abrió esta pequeña posibilidad, que hay que cuidarla y hay que aprovecharla para esto, ¿no? Para generar un rato de aire en nuestras cabezas. Absolutamente. Y en nuestros corazones. Absolutamente, Ricardo. ¿Se vacunaron, Ricardo? Yo sí, Diego también. Catriel es pendejo, es como a Yelén. Acá yo también me vacuné porque soy el viejo. Catriel ya tiene edad de vacunarse, me parece. No. Ya no es tan pendejo. Bueno, pero igual no llega, está ahí como más guardado está, que nadie. Pero... Claro, está esperando. Acá nos pasa lo mismo. Los viejos como yo ya nos vacunamos y a los más jóvenes están esperando el momento. Ricardo, entonces, sí. ¿Qué se puede esperar aparte de estos shows? ¿Siguen grabando este tema nuevo, que ahora hay que tocarlo para que salga bien? Seguramente tengan más canciones, seguramente dentro de las posibilidades y los protocolos seguirán tocando. O sea, Divididos está en el camino, digamos, porque hay una luz al final del túnel. Yo te digo, a título personal, pasé por muchos estados y todos pasamos, pero últimamente estoy empezando a ver esa luz al fin del túnel y que podemos llegar a encontrarnos mucho más rápido de lo pensado en una situación un poco más normal, ¿no? Sí, si no te quedás en el horror. Claro, la verdad que claro. Para eso ya está el horror. Entonces, total. No le sumemos nosotros esa intención y tratemos de ir hacia un lugar que digamos que nos ampare a todos en esta cosa de la espera, ¿no? Porque total. Es un rato, un compás de espera enorme, pero bueno, con esa pequeña luz que decís que hay que verla, aunque no exista, pero hay que verla igual. Totalmente. Porque es así, y hay que esperar ese momento, y cuando esto pase lo vamos a recordar como un rato de una experiencia muy fuerte
de fortificar el interior de cada uno. Excelente. Total. O todo lo contrario. Sí, hay que ver, cada uno va a hacer lo que pueda. Totalmente, totalmente. Es el momento de nada, de estar juntos. Totalmente, y Ricardo. Estar solidarios. A ver, quiero volver a decir, porque en YouTube es trending topic el rock argentino, más de 300.000 visualizaciones en apenas algunos días. Se me llenó de hojas el bulín. Recomendamos fervientemente esos 45 minutos que sanan y que emocionan. Y a vos, Ricardo, el amor, el cariño, la admiración. Gracias, porque nosotros, si bien nos sentimos orgullosos y felices de hablar con vos, es el pueblo de Mega que está del rock argentino, que está en todas partes del mundo, que te pide, que siempre le gusta escucharte, más allá de tus canciones, también tus palabras, así que gracias por este tiempo, hermano. No, gracias a vos por ese rato de difusión y además de conexión con la gente que me decís que llamaron de muchos lugares. De todos lados. Extraño mucho viajar, el otro día soñaba que íbamos en un avión con Diego y con Catriel y con Kili yendo hacia algún lugar, y era como la felicidad total. Sí, aunque sea era, Córdoba, 50 minutos no, de vuelo, claro. Me voy a dedo. Total. Ya volveremos, Ricardo, a tocar y a vernos en los escenarios. Mientras tanto, el 28, 29 de abril en el Ópera, quedan poquitas sí, entradas, y estar atentos a todo lo que siempre generan, que nos alegra la vida. Un abrazo, Ricardo. Gracias, un saludo para todos y especialmente para mi amiga personal, Ayelen. Acá está. Tiro un te quiero, Ricardo. Beso, gracias. Chao, Ricardo. Ricardo Moyo, un lujo en Mega, impresionante.